desarrollado, ¿cierto? Pero estoy haciendo desde cero. Todos vamos a ir avanzando a la par. Todos estamos aquí, ¿cierto? Todos. Todos estamos estableciendo, armando nuestro flujo, ¿ya? Nuestro flujo de caja. Vamos a trabajar sin impuestos. ¿O con impuestos? Bien, vamos a ver. Aquí tenemos un subtotal. Luego tenemos el total bruto. Si es que no hubiera ningún concepto adicional, tenemos aquí el impuesto. Y seguidamente vamos a tener el flujo, ¿ya? Flujo de caja. ¿Cómo se llama? Flujo de caja económico, ¿no? ¿Me confirma, por favor? Sí, sí, profesor. Ya, luego vamos a tener el préstamo. ¿Sí? Me parece que aquí hay alguna simbología. Sería 5, me parece. ¿Ya? El préstamo y del préstamo vamos a obtener las amortizaciones y luego los intereses. Finalmente, el flujo de caja. Por favor, todos estamos ahí, ¿cierto? Todos avancen en sus Exceles haciendo su plantilla. Elías. Elías Luna, Sí, profesora, estoy acá. ¿estabas avanzando tu Excel? Sí, profesora. Ok. Vamos a guardar por si sucede algo, ¿no? Puede borrar, no sé, algo puede suceder. Vamos a tratar de guardar esto. Ok, hasta ahí tenemos nuestra estructura, ¿ya? El flujo de caja. Vamos por nuestros datos. ¿Qué dice la información? Tenemos, primeramente, hacemos hincapié en lo siguiente. En el año cero, ¿sí? Se da únicamente la inversión, ¿no? Y el préstamo, ¿no? Que son capitales que sirven para dar inicio a una actividad, ¿no? Entonces está considerada en el año cero, ¿ya? Costos y gastos van a partir del año uno en adelante, puesto que constituye los costos operativos, ¿no? Que normalmente realiza la empresa, ¿ya? Son egresos como capital de trabajo. El impuesto igual es un porcentaje, vamos a considerarle un 29%. 29%, mejor, 29% del total bruto. El préstamo también vamos a contemplar en el año cero, las amortizaciones e intereses a partir del año 1 en adelante. Entonces, vamos a tener aquí ingresos por ventas. Les comento también que pueden encontrar ustedes en YouTube, me parece que hay algunos videos de elaborar flujos de caja. Seguramente que sí. En algunas ocasiones solamente les dan ciertos datos y les dicen, los ingresos van a ser de tal a tal año pero no exceden de tal monto, ¿no? Una cosa así. Pero aquí tenemos los datos ya establecidos. Así que en el primer año, 104.000. 125.000 en el segundo año, 144.000 en el tercero, 155.800 en el cuarto y finalmente
162.000. La inversión nos dice que es 400.000, entonces aquí pondremos pues los 400.000, ¿no? 1, 2, 3. Ok, 400.000. ¿Qué otro dato tenemos? Costos del servicio. 2.500 anuales, dice. Bueno, es un ejemplo. Así que, pues, eso se repite, ¿no? Hasta el año 5. En un caso real, ustedes tendrían que costear, ¿no? Año por año la actividad económica. Ustedes ya saben costear y sí se puede hacer eso. Pero para el caso, vamos a tomar ya los datos que nos dan, ¿ya? Proyectamos hasta el año 5. El subtotal vamos a obtener del siguiente modo. Ingresos por ventas menos la inversión menos el costo del servicio y menos los gastos operativos. Vamos a jalar hasta el año 5. El total bruto, como no hay un concepto adicional después del subtotal, pues vamos a sencillamente trasladar los datos que corresponden al subtotal. El impuesto nos dice que corresponde al 29% del total bruto. Así que vamos a ver. Proyectamos hasta el año 5. ¿Ok? ¿Me he equivocado en algo? A ver, corríjanme. Profesor, disculpe, ¿podría repetir el subtotal con mayor? Ya, ok. Pero antes, ¿cómo no me corrigen el dato que estoy poniendo acá en el año 5? ¿Están atentos, no? ¿Sí o no? Yo estoy preocupada. ¿Por qué están tan calladitos? Ok. Su total es igual a ingreso por ventas, menos inversión, menos costo del servicio y menos los gastos operativos. ¿Ya? Ingreso, lo demás son egresos, hasta el año 5. El total bruto, como no tenemos conceptos adicionales, vamos a trasladar del subtotal. El impuesto vamos a representar por un 29% del total bruto. Eso hasta el año 5. El flujo de caja económico es muy importante, por favor. Entonces, ¿qué significa? Que va a ser igual al total bruto menos los impuestos. ¿Ok? Y eso hasta el año 5. El otro dato nos dice que el préstamo asciende a 40.000. ¿Sí? 40.000 soles. Entonces, aquí vamos a lo siguiente. Vamos a desarrollar nuestro servicio de deuda a través del método de plan de cuotas constantes, ¿ya? Plan de cuotas constantes. ¿Qué datos tenemos o qué datos necesitamos? Necesitamos saber el préstamo, necesitamos saber de cuánto es, de 40.000, ¿cierto? Bueno, lo tenemos aquí. También el otro dato que necesitamos es la tasa de interés. El interés que es de 14%. Y el plazo es una cosa muy, muy importante. ¿Qué nos dice? En 5 cuotas anuales, 5 años. Ok, vamos a hacer acá nuestro
nuestro cuadro, nuestra tabla del plan de cuotas constantes, ¿ya? Lo primero que tenemos es el periodo. Vamos a ver el saldo, amortización, intereses, cuota. Bien. Periodo 5, ¿no? Es lo que nos dice. El saldo, bueno, tenemos aquí los 40.000. Amortización la vamos a obtener del siguiente modo. Fórmulas financieras, pago principal, tasa, periodo, capital o valor actual. Vamos a positivizar. Algo está mal por aquí. Ah, déjenme revisar. Fórmulas financieras, pago principal. Ya, tasa, periodo. Ajá, periodo 1. ¿Ya? Porque estamos determinando para el periodo 1. Número de periodos totales, 5. Valor actual, el préstamo de 40.000. Positivizamos y aceptar. Vamos a fijar celdas. Fijamos tasa. Fijamos el periodo total y el préstamo. No vamos a fijar el periodo, lo que está en rojo, porque va a variar año 2, año 3, año 4 y año 5. Ok. El interés, en este caso, es pago. Interés. Tasa. Periodo igual. Número total de periodos y el préstamo. Positivizamos del siguiente modo y aceptamos. Vamos a fijar celdas. La tasa, el número total de periodos y el préstamo. Es lo que no va a variar. Profesora, disculpe. ¿Sí? He tenido problemas desde amortización. No sé si podría volver a repetir. Es mi internet. Solo vi el resultado final. ¿Se me escucha bien? Profesora. Bien. Vamos a fórmulas financieras, ¿sí? Para obtener la amortización a la función pago principal. ¿Ya? Tasa. Periodo 1, número de periodo 5, 5 años y valor actual, préstamo. Y aquí tenemos, para positivizar nuestro resultado, menos y aceptar. ¿Se entendió? Cri, 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 cri. Una más, profesora. Bien, fórmulas financieras. Pago principal. Tasa, 14%. Periodo 1. Número de periodos totales, 5. Valor actual, préstamo. O capital inicial, como quiera. Denominarse, positivizamos con el signo menos y aceptamos. ¿Cierto? Hasta ahí, ¿se entendió? Sí, ya, muy bien. Vamos a fijar
Estos tres datos. Esto no, porque va a variar. Ok. Hasta el año 5. Jalamos esa información. Para interés, vamos a la función pago interés. Tasa, periodo 1. ¿Ya? Estamos trabajando en periodo 1. Número de periodos totales 5. Valor actual, los 40.000 del préstamo. Y aquí pues vamos a positivizar, ¿no? ¿Ok? Aceptamos. Igual, vamos a fijar celdas, ¿ya? El interés, periodo, dejamos tal cual. Vamos a ver también el periodo total de 5 años, no va a variar, y los 40.000. Eso hasta el año 5. Y cuota es igual a fórmulas financieras, función pago nada más. Y aquí tenemos la tasa, el número de periodos, 5, y el valor actual de 40.000. Positivizamos y aceptamos. ¿Ok? Y bueno, en este caso me parece que vamos a fijar todas las celdas. Vamos a fijar todas las celdas, ¿ya? Y comprobamos. La cuota tiene que ser igual a la amortización más el interés. Igual. Profesora, disculpe, ¿podría repetir la parte de la cuota, por favor? Sí, no hay problema. Lo importante es que me hayan entendido todos. A ver, pago, ¿ya? Función pago, no, perdón, ¿dónde estoy? Fórmulas financieras, función pago nada más. Entonces aquí tengo la tasa, el número de periodos totales y el valor actual. Positivizamos con un seno negativo, ¿sí? Y aceptamos. Fijamos celdas, todas. Y este valor trasladamos hasta el año 5. Además, podemos totalizar. Rosana, disculpe, ¿interés podría repetirlo, por favor? Esta se me hace medio. Ok. Adicionalmente. Ay, vamos a ver. Interés, ¿cierto? Sí, profesor. Solo interés. No tengo que repetir nada más, ¿cierto? Consideren que van a dar un parcial después de esto. Quiero ver cuánto me ha entendido cada uno de ustedes. Y quiero que sean sinceros en este momento. ¿Se está entendiendo? Profesora, ¿podría volver a repetir lo de la cuota? Es que no le entendía qué fórmula tenía que entrar. Por favor. Ya. Entonces vamos a repetir todo esto, ¿ya? Ok. Creo que hasta aquí todos nos entendemos, ¿no? Tenemos nuestra estructura del plan de cuotas constantes. Nuestro saldo, que es el préstamo de 40.000. Para obtener lo que es amortización, vamos a fórmulas financieras y ubicamos la función principal. Pago principal. Pago principal. La tasa, les decía, el periodo, porque estamos en el periodo 1. Lo mismo para el periodo 2 y así sucesivamente hasta el periodo 5. El número de periodos totales es de 5 años y el capital inicial es de 40.000. Positivizamos con el signo negativo y aceptamos, ¿ya? Y además vamos a fijar estas, vamos a fijar las celdas, ¿sí? De este modo. Fijamos celdas menos el periodo, puesto que va a variar. ¿Cómo fijas celdas, profesora? ¿Con F4 o lo hace más rápido, creo?
En realidad, las laptops funcionan con el F4. Sí, bueno, en las computadoras, en las PCs, me parece que podemos desarrollar esto solamente con F4, si no me equivoco. Así que sí, pues es con función F4. ¿Ya? Entonces, hasta ahí solamente la tasa tenemos que fijar acá. El periodo vamos a dejarlo tal cual. Vamos a fijar también el tiempo total, 5, y el préstamo. Para interés, habíamos dicho que la fórmula es fórmulas financieras, pago interés, ¿ya? Pago interés. La tasa, en este caso, es 14%. El periodo, estamos hablando del año 1, el periodo o número total de periodos es 5. El valor actual sigue siendo nuestro préstamo. Positivizamos. ¿Se entendió? ¿Sí? Pago, interés. Aceptamos. De igual modo, vamos a fijar celdas de este modo. ¿Ya? Una vez me lo puedes repetir, por favor. Me perdí. Una vez más, la interés, por favor. Vamos a pago, interés. Un segundito, por favor. A ver. Bien, vamos con fórmulas financieras, pago interés, tasa, periodo, ¿cuál era el periodo? 1, estamos hablando del primer año, el total de periodos 5 y el valor actual los 40.000, ¿ya? Y esto vamos a positivizar con un signo negativo por acá y aceptamos, ¿se entendió? Sí, sí, profesora. Bien, lo que vamos a hacer ahora es fijar las celdas que no van a variar, que es el interés, que también es el número de periodos totales y el préstamo. Y eso es del año 5. Cuota es igual a fórmulas financieras, pago. La tasa es del 14%. El número de periodos, 5, ¿no? Totales, el valor actual, 40.000, ¿no? Vamos a positivizar con un signo negativo. ¿Se entendió? ¿Se entendió esta parte? Sí, profesora. Profesora, el de la cuota puede repetir, por favor. Estamos en cuota. Estamos en cuota, fórmulas financieras, pago, tasa, 14%, número de periodos, 5 años, valor actual, 40.000. Positivizamos con el signo negativo por acá. ¿Se entendió? Ahí tienen la función pago. Aceptar. Fijamos celdas. Todas, puesto que no va a variar ninguna de nuestras variables. Podemos comprobar también amortización más interés es igual a la cuota. ¿Okay? También podemos totalizar, bueno, aquí nos falta lo siguiente, saldo. El saldo es igual a, bueno, el saldo anterior menos la amortización. ¿Sí? Saldo anterior menos la amortización. Y eso hasta el año 5. El año 5, 0, ¿no? El último periodo nos tiene que quedar 0 de saldo.
Ahí estamos bien. Vamos a sumar el total de amortizaciones, 40.000, 40.000, que es el préstamo, ¿sí? Es la devolución del capital. Y tenemos aquí el total de intereses, 18.000, ¿no? 18.000. Ahí tenemos el total, 40.000 más 18.000, tiene que resultar los 58.256.71. ¿Ok? ¿Se entendió? Ahí lo tiene. A ver, ¿por qué no los escucho? Asumo que me han entendido. Continuaré. Bien, amortizaciones del primer año. Bueno, vamos a tener que trasladar los datos que ya hemos obtenido con nuestro plan de cuotas constantes para el cuarto periodo y finalmente en el quinto año de amortización. En intereses, igual, ¿no? Intereses del primer periodo, ¿ya? Interés del segundo periodo. Interés del tercer periodo. Interés del cuarto periodo. E interés del quinto periodo. ¿Sí? Hasta ahí tenemos. ¡Mamá! Disculpen, jóvenes, vamos a continuar. El flujo de caja financiero es igual al flujo de caja económico más el préstamo menos amortizaciones y menos intereses. Esto hasta el año 5. Si tuvieran hasta aquí alguna consulta. ¿Alguna pregunta? Con toda confianza, por favor. Profesor, disculpe, si lo entendí bien, el flujo de caja, el flujo de caja financiero era el flujo de caja económico más el préstamo menos la amortización e intereses, ¿verdad? Así es, menos amortizaciones y menos intereses. Ya. Muy bien. ¿Se entendió entonces, cierto? Elías. Elías Luna. ¿Me están entendiendo, cierto? Perfecto. De eso se trata. Hasta aquí vamos a llegar. ¿Ya? Profesor, una consulta. Sí. ¿Cuándo usamos la tasa de costo de oportunidad de capital y si es que también usamos el capital de trabajo? Bueno, el capital de trabajo es parte de los costos de producción, ¿cierto? O parte de los costos de servicio. No, cuando estamos hablando de capital de trabajo, estamos hablando de los costos de servicio como parte de costo de capital, así como de los gastos operativos. ¿Pero se plantean en el registro del cuadro de flujo? No. En este caso no lo vamos a ver, aunque les digo que no es estático, no es algo que esté ya preestablecido, ¿no? Pero no lo estamos planteando como tal. ¿Y en la tasa de costo de oportunidad de capital?
Es, a ver, la tasa de costo de oportunidad de capital que ustedes ya saben obtenerlo, ¿cierto? ¿De dónde proviene el COC? Ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Por un lado hemos visto el costo de deuda y por otro lado el costo del equity. Entonces ahí sabemos cómo obtener ese dato. Aquí lo tenemos como tal, ¿no? Como dato, no necesitamos obtenerlo, pero nos sirve para evaluar, para la evaluación económico, para la evaluación financiera de una inversión. Justamente eso lo vamos a ver próximamente, paso a paso, ¿ya? Y cómo así es que ese COC sirve de referencia para tomar decisiones. Bien, no se preocupen, vamos a ir avanzando poco a poco y de tal manera que todos puedan entender, ¿no? ¿Qué utilidad y en qué momento tiene, ¿no? Este COC, esta tasa, comparado con quién, ¿no es cierto? Con la tasa interna. Pero lo vamos a ver más adelante, poco a poco, ¿ya? Bien, hasta aquí. ¿Consultas, dudas? Bueno, como nadie pregunta, asumo que todo está ok. ¿Cierto? ¿Quiénes tienen ya su plantilla elaborada? Lo hemos desarrollado en conjunto, ¿cierto? ¿Por qué se quedan callados? Sí, profesora, sí lo tenemos. Ok. Vamos a trabajar por grupos, ¿ya? 20 minutos cada grupo. El primer grupo está compuesto por Fiorella Moreno, Mijail Ilazaca, María de Los Ángeles, Namín y Mary Quispe. Ok. Voy a pasarles el link para que puedan entrar a un Meet grupal. Mientras tanto, vamos a terminar la grabación, la sesión. Profesora. Dígame. Profesora, disculpe, que mi internet había ido un momento y no le llegué a escuchar. Solo escuché los nombres de los indios. Y quería saber para qué estaba indicando los nombres. Vamos a entrar a la práctica grupal. Lo que acabo de entender lo van a poner en práctica. Todos los integrantes del grupo van a poder desarrollar el ejercicio, ¿ya? Ok, voy a pasarles los links a través del chat. Son 6 grupos, me parece. Son 20 minutos cada uno. Y así no alcanzamos en esta clase, pues continuamos en la próxima clase del martes. ¿Ok? Espero que sí se haya entendido. ¿Cierto? Profesora, se usará la misma metodología que nos enseñó, ¿verdad? No recuerdo. ¿Cuál era, José?